¿Qué tal? Es un gusto saludarles y darle la más cordial bienvenida a su programa Salud y Bienestar en Casa. El día de hoy tenemos una invitada especial. Esta invitada ya hemos tenido el honor de que nos acompañe en el foro. En otra ocasión también nos vino a hablar de alimentación. Ella es la licenciada en nutrición Flora González de la Cruz. Es responsable estatal del programa de nutrición de la Secretaría de Salud del Estado. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ya he estado varios programas. Es un gusto y es un gusto saludar a todos tus televidentes. Muchas gracias, por la invitación. El día de hoy el tema esquema saludable de alimentación en tiempos de COVID. Así es. ¿Qué es un esquema de salud? Bueno, nosotros llamamos un esquema porque es como si fueran una alimentación complementaria cuando inicia el bebé. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí ahorita, nuestra alimentación debe basarse desde la mujer. Antes de que la mujer vaya a embarazarse, debe estar bien alimentada. Y es importante, de esto va a depender que el producto nazca en buenas condiciones y con buen peso. Esto quiere decir que debemos cuidar la parte del sobrepeso, la obesidad y también la desnutrición. Y esto nos dice que si tenemos una buena alimentación, nosotros como parte de nutrición manejamos que deben ser las leyes de la alimentación. Quiere decir que es una alimentación que debe ser variada, equilibrada y de calidad. Para nosotros eso es importante. Si tú tienes una alimentación saludable, pues tu estado nutricional va a ser saludable. Pero si tienes una alimentación con excesos, pues el problema va a ser problema de sobrepeso y obesidad. Y si ya tienes sobrepeso y obesidad, pues el problema va a ser las enfermedades que vienen como la diabetes, la hipertensión. ¿Qué recomendamos ahorita nosotros en este tiempo que están en casa? Importantísimo es que se alimenten de alimentos naturales, que no consumamos nada enlatado. La alimentación saludable, equilibrada, nos va a llevar a tener una buena salud. Esto es importante, que nosotros comenzamos una alimentación o damos orientación o plan alimentario a la mujer cuando está embarazada. Esto quiere decir que nosotros, si la mujer tiene problemas de sobrepeso y obesidad, normalmente lo que hacemos es regular su peso para que pueda estar en condiciones normales cuando vaya a nacer el producto. Esto no quiere decir que tenemos que hacer una dieta que sea de reducción, sino que lo que hacemos su plan alimentario es agregar alimentos como ricos en hierro, en calcio y ácido fólico. Eso es importante para la mujer cuando comienza su embarazo. Y sin embargo, debe ser antes. Cuando la mujer está en etapa productiva, debe de consumir estos alimentos. Es muy diferente la alimentación de la mujer al varón, porque la mujer de forma mensual tiene pérdidas de hemoglobina. Entonces, es sumamente importante y es vital, no solamente para la mujer embarazada, sino para el producto, ¿no? En este caso, para el futuro bebé. Así es. Tener las condiciones totalmente saludables para su nacimiento. Así es. Decía usted ahorita la importancia de la ingerencia de alimentos que tengan ácido fólico. ¿Cuáles serían estos alimentos específicos? Todos los que son los vegetales. Nosotros tenemos como orientación alimentaria nuestro plato del bien comer, que mencionamos mucho y nosotros lo llamamos como un semáforo de alimentos. El plato lo vemos en la parte que llamamos el plato del buen comer o del bien comer, también lo conocemos algunos. Entonces, es en ese plato la parte verde son todas las frutas y las verduras. Y ahí también entran lo que son los vegetales. Todas las hojas verdes aquí de que tenemos en nuestro estado. No vamos a mencionar alimentos. La chaya, por ejemplo. Uno de los alimentos ricos es la chaya. Otra, el chipilín. La espinaca, la acelga, los ejotes. Todos esos alimentos son ricos en ácido fólico. No son directos. Una vez que se cocinan y procesan, ya tienen la... Y es importante la preparación de esos alimentos. Si tú los pones a cocer junto con el agua, pues ya no va a tener esas propiedades, que es muy diferente a que tú pongas a hervir el agua y luego lo pongas y nada más le des 5 minutos y tiene todos los nutrientes necesarios. Como un hervor o como al vapor, sí, por así decirlo. Sí, exactamente. ¿No? Para que conserven toda esta... Todos sus nutrientes. Todos los nutrientes. Y todo, normalmente nosotros recomendamos que si no lo consume o no estás acostumbrada, entonces prepararlo en caldos, en sopas, en pasta, en arroz, para que lo empieces a incluir en alimentación. Y eso es importante, no para la mujer embarazada, también para el niño, también para el adulto mayor, adulto joven y el adulto mayor. Eso. El adulto, nosotros vamos por esquema, ya hablamos de la mujer embarazada, luego debemos hablar de la mujer lactante. Y aquí es importante porque hay que incrementar su parte de colaciones que debería de tener la mujer lactante. Y algo muy importante,
debemos de considerar que nuestra alimentación, además de que empezamos con el primer grupo ahorita de alimentos, que son las frutas y las verduras, es importante el consumo de agua. Porque muchas veces... Hidratarse por completo. Durante todo el día debemos de ingerir, ya sea en vasos de 250 mililitros, aproximadamente 8 vasos. Y si no, 2 litros de agua. No debemos excedernos, pero es importante por lo menos consumir esos 2 litros de agua. ¿2 litros al día? Al día. ¿Esto es de entre qué edades? Aquí voy a consumir. Los bebés consumen menos. La mujer embarazada debe consumir aproximadamente, nada más que ahí es importante igual que se cheque que no vaya a tener retención de líquidos o algo, porque puede haber otro problema. Claro. Entonces es importante. Dejo de ser beneficio, sería ya contraproducente, así, ¿no? Así es. Bueno, ya hablamos de lo que es la mujer, después de la mujer embarazada, y luego de la mujer lactante y el niño, que es ahorita. La mujer lactante es importante que ingrese líquidos para la producción de su leche materna. Esto no es que si no toma líquido no va a tener producción. La leche materna es importante. ¿Qué hay con estos de, bueno, que se dice que los atoles y todo ese tipo de cosas ayudan a que la leche materna sea de una mejor calidad y sea en abundancia? Mire, ¿es correcto o es un mito? Es un mito. Un mito. Es un mito. La leche materna se va a producir. Depende, así es. Lo importante es que pegarse al bebé al momento que nace para poder estimularlo. Y sabemos que va a tener un líquido amarillento cuando nace el bebé, ese se llama calostro, y es un líquido como si estuviéramos dándolo, nosotros lo llamamos que es una vacuna, porque es una protección hacia el bebé. Y muchas mamás dicen, no, es que ese líquido amarillo no se lo doy al bebé, pero ese es para nosotros. El mejor. Es el primer producto que sale de tu leche materna, y entonces eso es lo que se lo debemos dar al bebé, recomendado dárselo al bebé. Nosotros le decimos, esa es su vacuna del bebé. Y algo muy importante, dentro de la Secretaría de Salud, cuando el bebé nace, después de que estamos en el calostro, tenemos que darle una dosis de la vitamina A, que antes no se daba. El bebé naciendo y tiene dentro de los 7, 28 días, se da una gotita de vitamina A que va a estar almacenada a través de su sistema para el niño. Como se está produciendo la parte del estómago, esta maduración se almacena en el hígado. Mire, qué interesante. Y la va liberando de acuerdo a sus necesidades. ¿Esto naciendo entonces? Sí, así es. ¿Donde nace se lo tienen que nosotros dar? Nosotros lo manejamos como a parte preventiva para la población menor de recién nacidos y la recomendamos entre los 7 y 28 días. ¿Eso es para fortalecer el sistema inmune o para qué? Así es, para fortalecer y evitar problemas respiratorios. Mire, las iras, sí, como las infecciones respiratorias agudas. Así es. Perfecto. Entonces nos está usted comentando ahorita la importancia que desde el esquema de alimentación saludable comienza a partir de las mujeres. En edad productiva. Okay. Después cuando ya están preparándose para el embarazo y durante el embarazo. Y posterior vamos a hablar de lo que es la mujer lactante. Y luego comenzamos con el bebé, ya que con está el recién nacido. Así es. Entonces, hablamos de la importancia que es el esquema de alimentación saludable para mujeres embarazadas, para niñas y niños, adolescentes, adultos jóvenes y adulto mayor, ¿no? Y luego pacientes que tengan problemas ya de alguna patología agregada. Una comorbilidad o estas enfermedades cardiovasculares, así ¿verdad? Es. ¿Qué importancia es todo esto para la población tabasqueña? Sumamente importante saber que nuestra alimentación debe ser rica no solamente en proteínas y carbohidratos, sino también en ácido fólico, como lo acaba de mencionar nuestra especialista, y también otras cosas que se conservan o están en nuestra alimentación, solamente que muchas veces no nos percatamos de ella, y la importancia de saber cómo manejar estos alimentos y también cómo guisarlos, porque nos decían que si estas verduras entran en agua, en automático pierden sus nutrientes, sin embargo, si están hechos al vapor, es así, licenciada, sí. Están hechos al vapor, son aún más, captamos más esos nutrientes, ¿verdad? Así es. Lo que mencionábamos, los de los vegetales, muchas veces es recomendable comerlos crudos, pero bueno, en nuestro estado, de la experiencia que tenemos ya, mucha gente no lo consume crudo, solamente la lechuga, en algunos casos. Pero se tiene que desinfectar. Así es. ¿Sí? Todo esto lechuga antes... Lechuga y repollos. Así es. Se debe desinfectar y posteriormente escurrir y ya puede uno utilizar todo lo que es. Y aquí es importante que ahorita en este tiempo, bueno, y antes también siempre recomendamos las medidas higiénicas, es lavarse muy bien las manos
y luego preparar los alimentos. Desinfectar también todas las verduras con cepillito y dejarla por unos 20 minutos para poder desinfectar todo. Una lechuga o todo lo que son hojas y demás, cilantro, esto todo, ¿cuánto tiempo debería estar? Y unos 20 minutos. 20 minutos. Sí. Esto es con una gotita de desinfectante o bien, ¿qué otra cosa pudiera utilizar? Pueden preparar lo que es agüita con cloro y eso se pone, por ejemplo, 900 mililitros de agua y una cucharadita de cloro. ¿Una cucharadita sopera o de las pequeñas? De las pequeñas. Para que en casa las preparen. Miren, qué importancia es saber acerca de la alimentación y cómo esto debe prepararse. Bueno, vamos a hablar más de esto. Por favor, no nos abandonen. Síganos acompañando. Vamos a una pausa y regresamos.